Hey guys, this is Ever Forever. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Su gran amigo Ever Forever, the only one. Hey guys, this is Ever Forever. Otro videito más. Me encuentro con mi querida esposa Aida Forever. ¿Qué tal, Aida? Súper bien, aquí siempre en la balanza, ustedes saben, pues, para darles buen contenido, para mostrarles más cosas nuevas del Salvador. Así que hoy no tengo ni idea para dónde vamos. Hoy sí no tengo ni idea para dónde vamos. Siempre cuando apunta la nariz, pero Ever me dice: te va a gustar. Sorpresa, te va a gustar a donde te llevo. Entonces, esperemos que les guste a ustedes también. Así que no sé. Bueno, para, no sé para dónde vamos. Para darle referencia, nos encontramos en el pueblo de Ilopango. Ah. Estamos atrás de la pista del aeropuerto militar de El Salvador, que era el ex aeropuerto internacional de El Salvador. Vamos en este rumbo, vamos a bajar al lago de Ilopango, pero vamos a ir al pueblo de Asino, ¿ya? Se baja hasta el lago de aquí. Se baja, y por ahí vamos a pasar, cuando los carros los confisca la policía, ahí está... Ay, se me olvidó cómo se llama. La chacra, algo así me dijiste. La... Changayo. Changayo. Que le llevan su carro a Changayo, lo llevan entero y solo recupera la mitad del carro. Ajá. Pues. Sí, esa era la fama que tenía, que descuartizaban los carros cuando lo llevaban ahí. Pero bueno, ese no es el punto que queremos tocar. Solo fue un fuera del texto ahí y del contexto. Pero vamos para Asino, a la orilla del lago. Mira, y estas calles antes se podía pasar por aquí o era peligroso. No, pero... Porque yo nunca vine por estas calles, te voy a decir. Bueno, con mi hermano veníamos a este lado de Asino. Son lugares no muy visitados que la gente te da el tour del turicentro de Apulo, ajá, te traen Asino. Ah, ¿y ese, ¿verdad?, es un pueblito? Sí, ese es un pueblito a la orilla del lago. Ah, esta calle era de tierra, ahora es pavimentada. ¿En serio? Sí, sí. Por este lado, cuando ya bajamos... ya pasamos un río y después llegamos a Changayo. Si cruzas a mano derecha, pues puedes subir a Santo Tomás, a Santiago Texacuango, todo eso por ese lado del... vas a pegar a la pista. Ya. Vas a pegar a la autopista para el aeropuerto. ¿Ya? Comalapa. Ya. Pero en este rumbo vamos a bajar el lago de Ilopango. Vamos para el rumbo al lago de Ilopango y ya lo vamos a empezar a ver. Se los vamos a mostrar. Muy bien. Miren, entonces, si era, antes era de tierra esta calle. Era de tierra, ahora es pavimentada, pero tiene sus hoyitos, pero no importa porque andamos con la jipeta. Le falta un poquito de mantenimiento. Correcto. Pero, ¿y era peligroso antes por acá? Fíjate que nosotros bajábamos con Héctor hace unos... Pero imagino que no mucha gente venía por estos lados, ¿verdad? Porque, pues sí, si la calle era sola, imagino que la gente tenía ese temor siempre, ¿verdad? Sí, pero bajábamos nosotros y nunca tuvimos problemas. Okay. Nunca tuvimos problemas y nunca nos enfrentamos a nadie. Ajá, qué bueno. De la delincuencia, ¿verdad? Sí. Pero veo que está más poblado ahora. Sí. Está más poblado. Aquí no habían casas casi. Este es el camino para bajar a Asino. Asino. Uh-huh. El lago de Ilopango. Okay. Y también de ahí de Asino. Ahí hay playita, te puedes bañar. ¿De veras? Sí. Es bonito. Sí, es bonito, te va a gustar. Bueno, vamos a estarles dando tomas del dron entonces. Que se vea una chulada. Porque el lago de Ilopango es bien bonito, la verdad. Sí. Ah, pero yo creería que ahora hay más turismo. Pero ya se ve allá, ¿ves? Pero antes, incluso pues la misma gente acá tenía miedo bajar por esa calle. Sí. Por la normal, ¿verdad? Por la regular, para ir al lago. Bueno, ahí está Changayo, mira, lo han movido para arriba. Oh. Lo acabamos de pasar. Aquí está. Changayito. Changayito. Aquí está. Predio Changayito. No, ve los carros. Lo que pasa es que se... Ahí hay, ve. Ahí hay motos, ve. Ahí estaban los carros. Ahí estaban los carros. Ah, no, ya no me vi. Ahí están. Ahí están, ve. Los pedazos. Pedacitos de carro. Hubieras bajado a mostrarle. Y aquí es una de tiro, para venir a tirar con armas. Ah, ok. Y eso es como mi zona militar. Zona militar, campo de tiro, pero puedes venir, pagas y puedes disparar. Ah, pero tienes que tener permiso para tus armas, ¿verdad? Okay, obviamente. Comprendo. Ajá.
¿Puedes creer que con Héctor veníamos en bicicleta por aquí? ¿Pero eso cuando hace cuánto? A un par de años atrás. Ah, ya. Ajá. Un par de años atrás veníamos con Héctor en bicicleta. Qué chévere. No, pues es primera vez que vengo por esta carretera yo. A mí lo que me sorprende es que como tengo tiempo no venir por estos lados, que está pavimentada. Ajá. Ajá. No sé hasta dónde, pero está pavimentada. Ok, así ajá. No. Bueno, podríamos decir que es un paraíso escondido. Un paraíso desbloqueado. Desbloqueado. Escondido. Bueno, esperamos que les guste, porque hasta yo voy ahorita así como con la inquietud, cómo va a ser cómo va a ser el lugar. Y ahí te cocinan, hay todo, hay ranchitos. Bueno. Muy bonito. Qué chévere. Muy bonito. Se me había olvidado otra vez por este lado. Ay, qué bárbaro. Sí. Después de 13 años. ¿Y sabes por qué se me ocurrió? Porque como andamos con la jipeta, entonces dije yo, esta calle va a estar mal, entonces vamos, hoy que ando con el Jeep Wrangler, vamos a bajar, dije yo. Pero no me esperaba que estaba esta calle así. Ah. Y está un poquito más poblado, te voy a decir, porque aquí era bien desolado. Ah, ok. Pues se ve que es barranco aquí, vos. Pues vamos para la barranca. Es montaña. Acuérdate que el agua es un hoyo. Del lago de los pangos, miren señores. Allá se ve. Y vean, por allá hay casas. Ahí es la calle panorámica. Ah, ahí es la calle panorámica. Parte de la calle panorámica. Ajá. Que es a Santiago Texacuango y todo eso. Sí, bueno, aquí ya se perdió la carretera, la pavimentada ya. Pero, hasta allá llegó. Pero veo que están trabajando en ella. Están haciendo un muro de contención, mira. Y la playita se llama Asino. Asino. ¿Así? No. No. Asino se llama. Bueno. Pueden ver a los niños ahí con tranquilidad. Decirles adiós. Ay, no te van a ver. Ya, niños. Buenas. No, miren qué bonito saludar a la gente. El saludo no se le niega a nadie como un vaso de agua. Sí, exacto. A nadie. Bueno, pues hasta carritos se dan, pasan por acá. Ah, una planta de agua. Esa estaba. Esa planta siempre ha estado. Y vamos a pasar un río. Ah, mira aquí en Rito, ¿ves? Es como una quebrada. Y cuando se pone fuerte la... Me imagino que se debe poner fuerte. Se debe poner fuerte porque tiene una pasarela, mira, un puente colgante ahí, ¿eh? Ajá. Y aquí vamos, en esta aventura. 4x4 es otra vez. Vive con la gente. Exactamente. Vamos a pasar otra quebrada, mira. Ah, esta está como más fuertecita. Sí. Esta se pone fuerte. Ay, ay.
pavimentaron esa calle también. ¿En serio? Sí. Vamos a la izquierda. Vamos a ir a la izquierda. Dice Santiago Texacuango, ¿viste? Si le da recto, Joya Grande, si le da a la mano izquierda. Santiago Texacuango. Sí, ahí puede subir. Son aquellas casas que dijiste, hay casas ahí arriba. Ah, sí, sí. Es la carretera panorámica. Ajá, la panorámica. Bueno, llegamos ya creo que al pueblito, ese complejo educativo Cantón Joya Grande, ¿eh? Mire qué bonito el mural de la escuela. Muy bonito. Tenía tiempo de venir. Complejo del lago, la tiendita a la par. Y ya estamos en el pueblo, en la comunidad. Estamos a buena hora, ya bajo el sol, son las 3:45. ¿Y venden pescaditas? Sí, pepescas. A la pepesca. Buenas son. Las come callos. Si usted ha comido pepesca, póngala ahí. Si no le gustan, póngale, porque ahí comen los callos de la gente. Más buenas se sienten por eso, quizás. Sí. Pura proteína. Y aquí vamos, miren. Y aquí se convierte calle y quebrada. Ah, miren, ahí tienen el bus escolar, ¿ves? Ay, hijo de su mamá. Está chaguitoso, como dicen.
parte de atrás, porque por adelante estaba, las llantas del camión estaban demasiado atascadas. Ahorita volvemos con el segundo intento. Bueno, vamos, tercer intento. Dios que salga el camión. Hacelo para atrás, eso. Bueno, vamos con el siguiente intento y esperemos que hoy sí salga, porque está difícil, pero la... Permiso. Bueno, gracias a Dios se logró sacar. Y allá hay otro atascado. Mayra Leiva. Le vamos a dar un saludito. Gracias, mire, por estarnos apoyando aquí para ayudar a sacar a la gente. La verdad que sí. Bueno. Usted va a salir en el video de Ever Forever, The Only One. Ok. Oiga, y gracias, gracias. No, gracias. Bueno, y por allá tenemos otro aterrado. Tenemos otro aterrado. Y vamos a ver cómo ver si lo sacamos. Por allá está, mira. Vamos a ver si le ayudamos. Bueno, vamos llegando otra vez al lago. Vamos a ir a dar la vuelta para ayudarle al otro carrito. Por la parte de atrás se lo vas a llevar, ¿verdad? Sí. Porque es muy bajito y le puedes reventar el bumper. Miren qué paisaje tan bonito. Por el otro lado lo vamos a sacar al otro, mejor. Sí, aquí va a estar todo el día. ¿Qué es? Ya va a sacar el pombito. No, ese es el propósito. Es propósito, hacer buena obra. ¡Hey! Está bien, calamba. Galancito, qué galán. Ya los veo medio así, dormidos. Ya bajó la música por aquí, mira. Ya bajó la música. Bueno, a la aventura 4x4 y... Miren, y vamos para Santo Tomás, vamos a ir a ver si nos tomamos un cafecito, por él va a ser pupusa con cafecito, oh. No hay yema, porque vamos a tener que cenar. Pues sí. Sacando gente, ando al otro lado. Bueno, y ya volvemos. Menos que maneja el cóctel de concha. Ya tiene que entrar por el otro lado. O sea, esa... Está buena, ¿sabes? No, pues solo uno, que es un sentido. Si viene carro, tiene que entrar. No, que sea, no más atrapa. Ya, ya atrapa. No, no, pasión. Ya. No, 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 ya. No,
cámara. Con la camarita. Espérame. Ahí está preparándose. ¿No? Bendiciones, oiga. Sí. Bueno. Que le bendiga. Amén. De eso se trata, Gracias, bendiciones. Te agradezco. Tenemos para el próximo. Bueno, hemos llegado a Sino,
Tenía como años de no llegar por estos lados. Un paraíso escondido en el lago de Ilopango. ¿Qué te parece? Y Apulo está allá. Vamos a hacerle un close-up. ¿De qué lado es Apulo? Mira cómo se baña la gente, qué bonito. ¿Eh? Tranquilo. Hay que subir el dron definitivamente. Bonito, ¿verdad? Vaya, mira, aquella isla es la, si no me es la isla de los patos, ¿ya? De aquí te llevan para allá. Uh-huh. Y allá hay unas casas que la carretera va por allá, la carretera va por allá. Sí. Hacen juegos, ah, sí, de la banana y todo eso. Y hay una carretera que va por ahí donde nos desviamos para meternos aquí, pero por allá tiene portón porque son casas privadas. Ya de otro nivel. Y miren los juegos extremos cómo andan ahí ahorita, miren. Miren, ahí los andan zamaqueando, ya nosotros sabemos de qué se trata eso. Ahí en la barra de Santiago nos devanaron bien bonito con Alfredo Larín y su esposa. Y ahí es privado también. Sí, por allá hay casas privadas y todo eso por allá alrededor. Mira, 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 mira. Qué bonito. Bueno, y aquí viene a disfrutar la gente, sanamente. ¿Levantamos el dron? Thank you.
Bueno, y venimos recorriendo las orillas del lago de Ilopango. Estamos en Asino, Cantón Joya Grande. Y miren, es que bonito cómo disfruta la gente. Mucha gente local viene por aquí. Casi no se ve turista, pero esperamos que por medio de este video empiecen a llegar turismo, el turismo del extranjero, para que visiten Asino, en el lago de Ilopango, Joya Grande. Bonito, ¿va? ¿Qué te parece? Al lago, a la orilla del lago, mira. Sí. ¿Ah? Vamos caminando a la orilla del lago. No pudimos grabar a la orilla de los chalets, de los negocios que están ahí, porque hay mucha música. Y por aquí nos vamos a detener. Mira qué bonito. Sí. ¿Qué te parece? Muy bonito, solo un complaint, como siempre. Sí, la suciedad. La basura, ¿verdad? Sí. Es algo parte de nuestra lastimosamente mala cultura que tenemos que aprender. Tenemos que ir a aprender cambiándola poco a poco para que estos paisajes tan bellos se vean muchísimo más bellos de lo que son. Solamente eso, cuidemos nuestra patria. Sí, miren, aquellos que ustedes ven allá, ahí crían tilapia y el pez del lago de Ilopango. Son los estanques. Muy bonito es. Bueno, me estresé por un ratito, porque el señor tenía que poner el timón recto y él lo cruzaba, entonces volvía a estancar. Ajá. El camión costó sacarlo porque a veces no es la fuerza bruta la que trabaja, sino que la inteligencia. Les dije yo, consigan una pala, sáquenle arena a la llanta que está más hundida y de esa manera yo lo voy a poder jalar. Exacto. Pero me ha comprobado el 4x4 que es bravo, porque sí es bravo. Es bravo. Bravito, ¿eh? Sí. Bueno, ahorita vamos de salida, gracias a Dios hicimos una obra, mira. La señorita dueña del carro quería darme un dinero. Sí, lo vi, yo no se lo acepté, solo le pregunté, ¿cuántos niños andan en el carro? Uno, mira, a ese uno, cómplele lo que le pida todo ahorita. Entonces ese dinero, quédense con él, porque nosotros estamos haciendo una ayuda nomás, como buenos salvadoreños. Entonces, esa fue la obra que hicimos este día. Y bueno, chévere, porque para mí es una aventura. Eso. Una aventura, y a la misma vez ayudamos a la gente. Así es. Lo único que me estresó el señor, porque enrollaba el timón para meterse más en la arena. Y sabía que si lo seguía jalando, le quebraba el eje. Hijo, ¿sí? Ahí iba a estar peor. Correcto. El camión costó un poquito porque no es la fuerza bruta la que hace todo. Hay que usar un poquito la pala. La pala hizo la diferencia. Sí, exacto. ¿Sí? Pero bueno, vamos a subir por Santo Tomás. Ya nos vamos a subir por el lado de Ilopango y sigue. Bueno. Bueno, aquí está el desvío. A la derecha es para Ilopango y a la izquierda es para Santo Tomás. Santiago Texacuango. Bueno, vamos a subir. Y vamos a ir a la ruta panorámica a darnos unas pupusitas con café. Ah, qué bonita está esta calle, mira. Sí, está bonita. Ya entrando a la ruta panorámica, es bonita la calle. Pero ¿dónde es la ruta panorámica? Pero ya vamos a entrar por ahí cerca. Bien cerca estamos, sí. Mucho verde, como siempre. Bueno, llegamos al río. Hay una cascadita. Mi papá tuvo un Toyota Tercel de esos, mira. Eso. El primer carro en Estados Unidos. Bueno, si pasó el Toyota. ¿Pasamos nosotros? Sí, hombre. Miren qué bonito. Bonito el río. El río. Las aberturas son 4x4. Va, nos vamos a subir aquí. Va. Bueno, vamos llegando a Coffee Lake sobre la ruta panorámica. Ya miren, ya tienen sus lucitas, se ve bonito. Yo creo que tienen una vista al lago espectacular. El atardecer no se va a lograr ver muy, muy bien con el sol porque hay nubes, pero el panorama del lago se va a ver precioso. Miren, es como una finca. Sí, café, mira. Sí, por eso se llama Coffee Lake. Muy bonito. No falta que lleguemos hasta el lago otra vez. ¡Huepucha! No, no creo. No, ahí se ve que estaba bastante lejos.
de acuerdo con el mapa. Le preguntamos al vigilante para estar más en cierto que hay pupusa, y sí hay pupusa. Miren qué lindo este panorama. Qué bonito. Muy bonito, mira. Y si vamos, allá arriba, creo que se va a ver mejor. Sí, y mira allá, mira allá, mira allá. Aquello es otro restaurante, mira. No, mira la montaña ahí, ¿ves? Por eso, pero hay otros restaurantes ahí. Y la neblina. Pero bueno, vamos a apreciar el agua, vamos a entrar al restaurante. Mira, allá está la pista del aeropuerto de Nivella. Allá está la pista del aeropuerto, mire. Mire. Se la vamos a enfocar. Ahí está la pista del aeropuerto militar. Bueno, vamos a ingresar. Qué bonito el panorama. Aquí estamos, señores. Vamos a entrar. Bueno, ingresando, miren qué bonito panorama. Todo el mundo disfrutando, todo el mundo gozando de este bello panorama del lago de Ilopango. Bueno, miren, para hacerles un poquito más concreto, allá estábamos, miren, al lago de esa, por allá, miren, allá estábamos, miren, allá. Venimos de Asino. Ahorita nos encontramos el lago de... El atardecer, miren qué bonito. Y este es el lago de Ilopango, mira qué inmenso es. Ahí está las islas, mira. Se puede ver todo el lago desde acá. La pista del aeropuerto, mira, la estamos viendo desde allá, mira. Ahí está la pista del aeropuerto, mira. Por ahí escuché mi nombre allá atrás. Ever Forever anda por ahí, dicen. Pero bueno, ya los vamos a saludar. Bonito paisaje. Bueno, nos vamos a sentar y vamos a deleitarle una rica pupusa con un cafecito. La luna, miren, qué bonito. Wow, qué belleza. Miren, la luna. Se ve. Sí, bonita. Wow. Qué belleza. Bueno. Este es El Salvador, señor. ¿Cómo se llama aquí? Se llama Coffee Lake. Coffee Lake. Bueno, y nos vamos a sentar. Ponzoña, Ponzoña. Miren qué bonito están tocando, música andina. Miren qué belleza de paisaje, miren la luna. Wow. Ya encendieron las luces de aquellas casas, miren. A ver, enfocamos la luz. Wow. Qué belleza. Lindo panorama y lindo panorama por este lado, de la puesta del sol. Lago de Ilopango. ¿Qué te parecen las pupusas allá? ¿Ah? ¿Cómo están? Están riquísimas. Y ahorita vamos a probar las empanadas, miren, con un cafecito. Solo que me te enchilaste. Oh. ¿Cómo? ¿Una jalapeño? Bueno, no sé por qué pedís picante, pero bueno. Miren, yo solo llevo una, me voy a comer una, la otra me la llevo, voy a para la casa porque quiero comerme una empanada de leche, ¿verdad? Bueno, y de esta manera vamos a cerrar este video, este largo video. Gracias por ver los videos de Ever Forever. Les dimos un poquito de 4x4, les enseñamos el lago, cómo disfruta la gente local en Asino. Y nos vamos a despedir diciendo de esta manera,
con esta bella vista que tenemos del lago de Ilopango. Venimos de la parte baja de Ilopango, que se llama Asino, Cantón Joya Grande, ¿verdad? Bueno, y de esta estamos manera... en la montaña ahora. ¿Cómo dice? Ahora estamos en la montaña. Y ahora estamos en la montaña, mira, estamos en la cima, en la cordillera del lago de Ilopango. Bueno, se despide de ustedes su gran amigo, Ever, Forever, the only one. Bye bye. Gracias a todos por ver los videos de Ever Forever. Se despide su gran amigo Ever Forever, the only one. Bye bye.